Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Momentos de mucha angustia se vivieron en una guardería de Colima, todo por el consumo de alimentos en estado de descomposición. Le presentamos la historia. En Colima, 36 niños y dos maestras de una guardería en el municipio de Villa de Álvarez se intoxicaron por consumir alimentos en mal estado al interior del plantel. La causa aparente podría ser el queso utilizado para la elaboración de tacos. El día de ayer el menú que se les ofreció a los menores fueron taquitos de panela con leche, la fruta de temporada, plátano y la famosa salsita mexicana, que es el picado de tomate y cebolla. Entonces, lo que creemos en donde estuvo el problema fue en los lácteos. Luego de haber desayunado cerca del mediodía, los niños entre 3 y 5 años comenzaron con mareo y vómito. No hubo ni erupciones, no hubo diarrea, no hubo desvanecimiento, solamente era estar reponiendo. Los menores fueron trasladados por sus padres a diferentes clínicas en los municipios de Villa de Álvarez y Colima. Ahora ya están fuera de peligro y este miércoles acudieron a clases 25 de los 36 intoxicados. Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ya investiga el caso y en una semana dará a conocer el agente contaminante. Además, supervisa el proceso de elaboración de alimentos en el plantel. El Centro de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad es uno de los administrados por el Partido del Trabajo y coordinado por el exdiputado federal Joel Padilla, quien aseguró a los padres de familia se cubrirán los gastos en caso de ser necesario. Informó Abraham Acosta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.